Guío la música. Soy amiga y persona. Sobre el escenario se siente como en casa. Para Friedrich Starkloff, joven violinista profesional, la música lo es todo. Nació en la RDA, Alemania del Este, pero creció en la Alemania Occidental. No soy de un lado ni del otro, simplemente soy alemana. A los 25 años, toca el primer violín de la Filarmónica de la Radio NDR en Hannover. Así, a pesar de ser la más joven, ocupa un papel conductor protagonista en la gran orquesta. La edad es primordial en cuanto a la experiencia. Tengo colegas mucho más experimentados que yo. Aprendo de ellos, de sus capacidades. Sin embargo, al ser principiante, también traigo conmigo un buen montón de nuevas habilidades que asimismo son importantes. Esta interacción y el respeto mutuo son imprescindibles. Paralelamente a la orquesta, Friedrich Starkloff, siempre pendiente de nuevos desafíos, hace una maestría en violín. Trabajar con música y un instrumento implica un aprendizaje que nunca termina. Es fantástico. Uno debe preguntarse constantemente si hace bien las cosas, si existen mejores opciones. Es un desafío en todos los aspectos, físico, musical y artístico. Friedrich creció con la música clásica. Nació en 1990 en Chemnitz, Alemania Oriental. Con apenas 4 años comenzó a tocar el violín. Poco después, la familia se mudó a Baden-Württemberg, en el suroeste del país. Allí tomó clases de violín y muy pronto tuvo éxito en diversas competiciones en las que participó. Luego triunfó como solista en el extranjero. Posee una experiencia que la marcó y comparte con otros alemanes: pasar de vivir de una Alemania a la otra. Entre 1989 y 2014, poco más de 4 millones de alemanes se trasladaron del este al oeste. En sentido contrario, de oeste a este fueron 2.200.000 personas. ¿Pero es el origen aún tan determinante? Creo que ya no es tan decisivo, sobre todo en mi generación. Por supuesto que se notan algunas diferencias que provienen del modo o estilo de vida de antes. Algo de eso queda. Pero en general, ahora somos gente muy abierta. Para relajarse, sale a pasear y, a pesar de la gran carga laboral, intenta mantenerse equilibrada y cuidar sus vínculos. Como muchos de su generación, combina la vida laboral con la privada. Vivimos las cosas una sola vez en la vida. No quisiera pasarme la vida trabajando y luego al final sentir que algo me falta. Por otra parte, tengo la suerte o la gran ventaja de que mi trabajo me divierte mucho. La mitad de su generación cree que autorrealizarse es fundamental. Mis objetivos son la satisfacción, el equilibrio y la paz interior. En cierto modo es algo egoísta. El hombre hace música porque le gusta, porque lo necesita para sí mismo. Pero por otro lado, uno desea compartirla.